Poderosos versículos para fortalecer nuestra fe. Dios bendiga tu vida. Como seres humanos, estamos expuestos a pruebas y procesos, y no podemos evitar pasar por ellos. Pero recuerda que Dios sigue siendo Dios en medio de toda tormenta. El Señor conoce que nuestra fe se va a debilitar por causa de la aflicción y sabe que el desánimo y la incredulidad van a golpear nuestras vidas. Por ello, a través de su palabra, nos invita a conocer estos poderosos versículos que ayudarán a mantener viva nuestra fe. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios quiere oír tu voz clamando a Él. No te detengas. Ora con fe y no dudes. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Toda situación que puedas vivir, por más difícil que se vea, si tú amas a Dios, obtendrás la victoria en medio de toda batalla. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Hay poder en la bendita palabra de Dios. No tengas vergüenza o pena de que sepan que eres un hijo de Dios, que confía en Él. Dios no te dejará avergonzado. Salmos 4:8. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué bueno es irse a dormir confiando en nuestro Padre amado y no pensar en los problemas que puedan surgir en nuestras vidas, porque tenemos nuestra confianza depositada en Él. Ten paz. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios será quien provea todas tus necesidades. Él es el Dios de toda la riqueza y es tu Padre celestial. Confía en Él. Jeremías 20:11. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Nuestra protección viene de nuestro Señor. Ninguna maldad del hombre podrá tocar tu vida. Solo cree en su palabra y declárala con fe. Marcos 11, del 23 al 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y por último, ¿quién más para darnos el mejor ejemplo de fe que nuestro Señor Jesucristo? Seamos semejantes a Él, creyendo en nuestro Dios como un Padre. Gracias te damos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.